4 de junio, buenas tardes señoras y señores, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos a Legion of the Fallen versus Ergo Su Team, enfrentamiento de la tercera semana de la Liga de Clanes S2MX. Pasamos con los juegos de la semana. El día de hoy, como ya mencionamos, tenemos LOF versus CGT. Mañana no se pierdan LGS versus SCS a la misma hora, 8 de la noche, aquí por Horus TV. Pasamos a la tabla de posiciones. En primer lugar tenemos a Latin Gamer con más 10, Ergo Su Team con más 7, empatado con StarCraft 2 Strategy, Get Over It Gaming en menos 2, empatado con Legion of the Fallen y Ludus Arenales en último lugar por descalificación. Banca de casa por Legion of the Fallen, tenemos a The Sheath Infested, Código de Barras, Cox, Odin, Seth, Anduril, Areku, AXN, Adrián, Primux, Dexic y Cartel, dirigidos por Marco Guillén. Del lado de Ergo Su Team tenemos a Duolon, G-Toss, Bush, Mosca, Bones, Everis, Reason, Philo y el Terran Kupka, dirigidos por Ricardo Torres. Pasamos al primer juego. Por el lado de Legion of the Fallen tenemos a The Sheath contra Bush de Ergo Su Team. 66% win rate contra Ser de parte de The Sheath y 50% win rate de The Sheath. Obviamente es el jugador favorito. Vamos a ver quién gana. A continuación, en la Liga de Clanes.
Muy bien, damas y caballeros, aquí estamos otra vez. Espero que tengan una bonita tarde. Del lado de... Primero introducimos a los jugadores. Del lado inferior izquierdo tenemos, con el color rojo, de Legion of the Fallen, él es Dashis. Y en la esquina superior derecha, jugador de Cerco, su team, tiene nickname del presidente norteamericano, él es Bush. Bien, tenemos aquí un Terran contra Terran. Este debe ser muy entretenido, son más entretenidos que Wings of Liberty. Como les decía, Dashis es el jugador favorito. Ha jugado más, es indiscutiblemente el MVP de Legion of the Fallen. Pero no hay que descontar a Bush. Bush, no sabemos cómo juegue, nunca lo hemos visto jugar. Puede tener algún tipo de truco. Puede ser algún tipo de jugador OP. O puede decir que tienen armas de destrucción masivas. Sacarán nukes. Esperemos un poco en lo que se construyen las cosas. Ambos jugadores optan por un gas primero y una barraca primero. Entonces seguramente vamos a ver Reapers en un momento. Vamos a ver qué jugador causa algo. Si algún jugador logra causar algún tipo de daño. No, al parecer Dashis opta por otra barraca. Va a ser una jugada de doble racks. Puede ser algún tipo de all-in. La verdad nunca había visto esto. Usualmente si vas a construir otra barraca y vas a hacer un all-in, pones la segunda barraca un poco más cercana del enemigo, especialmente en un mapa así de largo. Pero vamos a ver si funciona. Igual no está tan mal. Ya están los dos Reapers en construcción. Así es, Eri, ¿cómo estás? Ok, te marco en Skype. Cerré el Skype porque de repente, no sé si a ustedes les pasa, el Skype crashea. Así que dije, bueno, el día de hoy no tengo comentarista, ¿para qué arriesgar poner el Skype cuando no es necesario? Saludos a todos los que están en el chat. Aquí tenemos un enfrentamiento de Reaper contra Reaper. ¿Se lo va a llevar? No, ese Reaper sobrevivió para contar la historia. Dice, no. Me dieron unos guamazos, me voy a regresar mejor hasta mi base. Que no era necesario. Lo pudo haber ocultado, especialmente si pensaba seguir harraseando. Pero ambos jugadores sacando muchos Reapers. Ya tres son bastantes. Dos más en construcción para Bush. Y las dos command centers ya vienen. Parece que entraban, pero no. Logró scoutear. Tiene buena visión arriba. Dashis no puso atención porque sí pudo haber visto eso. Se va a llevar un SCV. Pero parece que los va a encerrar. Los encerró. Adiós al primer Reaper de Bush. Cuatro Reapers de Dashis contra tres Reapers de Bush que están en completa retirada. Ahora, por parte de Bush, vemos una reacción correcta, que es un Marauder. Un Marauder es bueno contra los Reapers, porque simplemente no lo pueden matar. Muy buen micro por parte de Dashis. ¡Se vaya el otro Reaper! ¡Alguien detenga esos Reapers de Dashis! Continúan, ese Reaper tiene 3 kills. 2 el otro. Ok, ya llegó el Marauder. Ya no le pueden hacer nada. Pero puede por lo menos detener el minado en la expa, en la natural. Y los 4 Reapers muy bien de Dashis que sobreviven. Ninguno cayó, ni uno solo. Ya podemos ver un poco más bien la jugada de Bush. Va a sacar Steam y Marine Marauder.
pareciera Wings of Liberty. Pero mientras esos Reapers estén abajo, no va a poder minar de abajo. Y ahora le scoutea la base. Y ya sabe que Bush está un poco greedy. Ahora, ¿cuál será la reacción de Dashis? Si nos vamos a los ingresos, están muy parejos. Están muy parejos. Pero ¿será suficiente? Diez unidades perdidas de Bush. 4 unidades perdidas de Dashis. Así que la ventaja es para Dashis. Ambos jugadores ya empezando a sacar upgrades. ¿Y qué estás haciendo, Bush? ¿Por qué no mandas por lo menos unos 2 marauders ahí para que defiendan a tus SCVs? No puedes dejar que destruyan tu economía. Si ves, si pueden ver, la economía ya se empieza a mejorar. Y ahorita ya Bush logró repeler los Reapers. Ya no creo que le vayan a hacer nada. Pero ¿a qué costo? Miren los ingresos. 1300 de Dashis contra 1100 de Bush. Otra vez buen control de Dashis. Ese Reaper con 5 kills. El otro con 1. 2 mueren. 3 mueren. Y ese Reaper héroe. Hasta ahí llegó. Ahora vamos a ver qué tiene Dashis en su base para un posible contraataque. Defensa, no sé. Tenemos bastantes marinos de Dashis. Bastantes marinos que seguramente va a venir el timing attack cuando termine el upgrade de más uno. Con más uno de escudo y el steam. Pero Bush tiene una cantidad similar de marinos. Pero aparte tiene marauders. Ahora, ¿qué va a poder hacer aquí con el búnker? Yo no sé. Sin medivacs. Ahí están las medivacs. Con las medivacs, una vez que scoutee ahí, tiene que saber que no puede hacer nada. Tiene que saber que no puede hacer nada. Tiene que retirarse y tratar de hacer un drop. Incluso Dashis lo sabe. Dashis lo sabe. ¿Saben qué? Ahí no me van a hacer nada. ¡Pero no! ¿Qué es eso? Lo agarró totalmente desprevenido. Llega Bush con un mal control. Las medivacs ayudan bastante, pero no va a ser suficiente porque el upgrade ya había terminado y eran muchos marines. Ya está un poco emparejando las cosas Bush. Podrá sacar la victoria para su equipo, cerco su team. Si nos vamos a los supplies, vemos que Dashis continúa con un poco más de ventaja. 97 de supply contra 80 de supply de Bush. Pero he visto que jugadores se recuperen de mucho más. No es el fin del mundo. Pero ¿qué tiene que puede hacer área de efecto? Contra estos marines, que son muchos. Tiene drop. Bush los ve. ¿Cuál es la reacción? Bush, ¿cuál es tu reacción? Bueno, la reacción es Siege Tanks. Pero están muy lejos. Y esto se ve muy difícil ya para Bush. Extremadamente difícil. Puso ahí dos torretas que no están haciendo nada. Nada, nada, nada. Todo ese tiempo que no está minando es tiempo que es letal. Se ve muy difícil acá. Otro ataque aquí enfrente. No, 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 no. Y cae la medivac también. Esto ya está muy disparejo. 121 de supplies
Contra 81 de Supply. De Bush. The Cheese, correctamente saca otra base. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás arriba en el juego? Sacar otra base. Ayuda a cementar tu ventaja. Y mientras sacas una base, atacar, pushear. Ahora, ninguno de los dos jugadores están haciendo steam. En este caso, eso fue GG. Muy buen juego de Dashis, demostrando superioridad Terran contra su oponente, Bush. Hola, hola, Leo. A ver, vamos a entrar al Skype. Felicidades a Legion of the Fallen, ganando 1-0 contra Cerco su team. Ok, estamos llamando a el co-caster, Eric. Eric, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por unirte a la llamada y a la segunda liga de clanes. Fecha, Legion of the Fallen contra Ser Gozu Team. ¿Cómo estás? Bien, bien, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, primera vez casteando sin Horus. Primera vez casteando con Eric, el Barbarian. Así es. Y vamos con el siguiente jugador de este encuentro. Él es por parte de Cerco su team, Duolon. Duolon, ¿has visto jugar a Duolon en la Liga de Clanes? No lo recuerdo, la verdad. Él es definitivamente el MVP de la liga. Tiene 100% win rate contra todas las razas. Nadie lo ha podido vencer. Órale. Entonces, yo creo que Cerco su team, al haber perdido el primer juego, dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacar a nuestro master. Pues yo creo que ya es hora. Ya es hora. Un Zerg OP. Y te estoy tratando de agregar a la partida. ¿Dónde estás? Tú me tienes como amigo, ¿verdad? Ah, no te encuentro. ¿Estás en línea? Sí. Ok. Creo que no te tengo agregado. Pásame tu correo por el Skype, por favor. Mucho gusto. Es el correo que usaste en Gmail. Digo, en Battle.net. Sí, así es. Ok. Puedes aceptar la invitación. Así es, y estamos en Belshir Vestige. Un buen mapa para Zerg. Sin duda el Zerg OP. Ha jugado 3 juegos, 3 contra diferentes razas. Y los 3 los ha ganado. Entonces es el único jugador que ha hecho eso en la Liga de Clanes. Tiene ese distinguido récord. Vamos a ver si lo puede continuar. No me ha llegado tu invitación, Rob. Ok. Ok, ya estamos listos. Pasamos al juego.
¿Cómo ves tú el match Terran contra Zerg en Belchir Restige? Terran contra Zerg lo veo bastante complicado, ya sea para el Zerg, más que nada en Belchir, ya que tiene muy poco espacio para poder avanzar el Zerg. Acuérdate que yo me pongo mute cuando está cargando la partida, porque si no se escucha feo, Romero. Ok, vamos a introducir a los jugadores. Tenemos en la esquina inferior derecha, acaba de vencer a Bush. Podrá vencer a Duolon, el MVP de la liga. Él es Dashis. Y en la parte superior tenemos a Duolon, ser color azul. Vamos a ver qué tal se echa el all kill de este clan. Así es. Y bueno, todo un gusto. El primer cast solitario contigo. Ya habíamos casteado antes con Horus. Pero esta vez nos toca castear solos. ¿Cómo andan las cosas allá en el DF? ¿Cómo andan las cosas con el Barcraft? Pues ahí estamos con el Barcraft. Seguimos pensando lugares que vayan a gustar a la gente. Seguimos tratando de hacer extractor tricks por todos lados para que nos dejen usar Barrage. Pero pues nadie se deja. Así es. Pues sí, debe de haber muchos bares en el DF que estarían dispuestos. Hay que buscar nada más. Sí, así es. Es lo que nos estamos dedicando en este momento, a buscar lugares. Es más, a también esperar a torneos fuertes. Y pues tener bastante gente que vaya a llegar. Porque si el chiste del Barcraft es de que llegue mucha gente y conviva con ellos. Y no nada más estar 10 personas sentados viendo un juego sin hablar. Bueno, tenemos una King Expand para parte de Duolon en la parte de arriba del server. Y ya se terminó la primera barraca de Dashis. Dashis está sacando gas, eso quiere decir que puede llegar a sacar Reapers muy rápidamente. Sí, son Reapers. Son Reapers, que es tal vez el mejor opening que tienen los Terran ahorita. Es el estándar, más que nada en este mapa, y además contra Zerg es muy, muy, muy importante esa información que está haciendo el Zerg, si tomó gas, si tomó expansión, si tiene 3 expansiones. Y con esos Reapers pueden ayudarse bastante para poder ver toda la información que necesiten sin arriesgar mucho. Y así ya viene el primer Reaper. La spawning pool de Duolon va a estar justo a tiempo cuando el Reaper vaya a llegar. Van a empezar a salir los Zerglings en el instante que ese Reaper trate de subir por la orilla de la base. Ahora Duolon tuvo visión del Reaper, no lo pudo esconder Dashis. La pregunta es si lo vio. Y si lo vio, ¿cuál es la reacción? Pues ya está saliendo 2 reinas, una de cada expansión, y ya vienen 4 Zerglings por parte de Duolon. Eso quiere decir que Duolon o no lo vio, bueno, o sí lo vio, o se lo está esperando. Ya viene el Reaper, está entrando a la principal, perdón. Los Zerglings hay 2 en la principal y hay 2 en la natural, bueno, 4 y 4. Salen los Zerglings y el Reaper, uy, casi mata un dron. Ese dron se logró convertir en una espina y se canceló. Ese dron quedó vivo, ese Reaper se va a morir y no va a lograr hacer ningún daño. Muy buen control por parte de Duolon, la verdad, mis respetos. Así es. Para los que nos acaban de unir, los que se acaban de unir al stream, Duolon es el mejor jugador de la liga, yo diría. Definitivamente tiene muchas habilidades. Yo lo quiero ver jugar contra alguien como Jim Rising. Sería un juegazo. Sí, contra Jim Rising estaría muy bien. Duolon contra Jim Rising. A ver si organizamos ahí por hoy una show match. Bueno, llegó otro Reaper a la base de Duolon. Logró matar a un drone. Sí, lleva 3 kills ese drone. Ese Reaper, perdón. Ya con 4 kills, creo que se justifica un poco. Porque el primero no logró nada. Así es, fueron 2 drones nada más, no 4. Sí, vámonos a unidades perdidas. 4 unidades perdidas del Zerg contra 1 unidad perdida del Terran. E ingresos están bastante parejos. 940 minerales para el Terran, 940 para el Zerg. Están muy, muy parejos.
Usualmente como Terran quieres tener un poco más de ventaja porque tienes las mulas. Y ya está cayendo la segunda mula, entonces ya va a empezar a recuperarse. Así es, como Terran no tienes que preocuparte mucho por los drones, por los SCVs. Más que nada tienes que preocuparte por mantener la economía, seguir tirando esas mulas, no gastarlas en scans, no tener que quedarte supply block y tener que tirar esos supply depots extra que tiran los Orbital Commands. Tienes que tirar mulas para poder ganarlas a alguien de economía. Dolon ya está transicionando a leer, está poniendo dos Evolution Chambers en la parte de abajo. Ya tiene dos Evolution Chambers y está poniendo una Roach Warren en la natural. Vamos a ver si con estos Hellions logra escautear los Dashis. Ya están llegando los Hellions, ya uno viene ya bastante dañado. Dos Ellings esperándolos, esos Ellings no van a poder hacer nada. Las reinas no logran detenerlos, van a poder ver todo. Ya vieron la Roach Warren, se meten directamente a la natural. Van por esos obreros tan sabrosos que son para estos Hellions. Muy, muy buen control de Dolon. Completamente neutralizado el ataque. ¿Cuántos drones se va a llevar? 6 kills para ese Hellions. Sí se llevó bastantes al final. Pero Sí, sí, sí. parecía que no se iba a llevar ninguno. Se llevó Uf, siete otros ya. 3. Siete drones. Ya se está empezando a justificar el harassment. En el 10 se llevó 9. Y ahí viene más. Estos tres drones se van a morir. ¡Uy! Se lleva otros tres drones. Muy buen control también de Dashis, la verdad, maximizando lo más posible el costo de sus unidades. Muy, muy bien, impidiendo el minado. Las reinas no pudieron inyectar en ese momento larva. Hay tres que, no, que tienen. Hay dos que tienen bastante energía, tienen 63 de energía y una con 34. No pudieron hacer inject. Uy, una mina en el creep. Sí, mira, está bien porque Dashis, sabe que vienen roaches de parte de Dolon. Con esos Hellions logró scoutear todo, todo, todo. Entonces, muy buena opción por ir por la mina porque son buenas contra las roaches. Así es, tenemos una mina en la tercera base, la que sería tercera base de Dulon, está bloqueando la construcción exactamente. Y ya viene el Overseer para empezar a escotear minas, ya viene la primera Roach. Investigando velocidad de ataque de rango y defensa de tierra al mismo tiempo, van a estar casi casi el mismo, más que nada, para el parecer va a ser un timing, o más que nada para defenderse. Este drone se va a morir por esa explosión de la mina. Toma la drone. Ya Dolon sabe que está ahí, ya la destruye, ya va a mandar otro Dolon para construir su tercera. El problema con esto es de que Dashis ya sabe que va por la tercera Dolon. Sí, no, Dashis tiene totalmente el control del mapa. Bueno, no, ahorita ya no, porque ya salieron las roaches. Pero Dashis sabe qué está haciendo el Zerg y el Zerg no sabe qué está haciendo el Terran. Solamente sabe que tiene algunas Widowmines, pero no sabe qué está construyendo sus bases. Así es, tiene un Overlord en su expansión, pero nada más puede ver los gases y puede ver algunas minas saliendo, pero son por las roaches. No tiene demasiada información, tiene que meter a este Overlord y poder ver cuál es la tecnología que tiene ahorita Dashis, que lo único que está haciendo ahorita son barracas, la verdad. Muy buena elección esos Marines, nunca, nunca son suficientes. Parece que no va a ser suficiente para detener esto. Son muchos SCVs reparando. Pero son demasiadas roaches golpeando todos los SCVs. Así es, pero al mismo tiempo son muchas minas. Otra mina ya está en cooldown. Tiene dos minas en cooldown. No sé si va a ser suficiente. No sé quién va a ganar Para esto. poder destruirlas. No son suficientes por los SCVs. Tienen que esperar a que Duelón acerque más las roaches. Ya vienen unos Marines. Ya tienen Steam. Pero ya tienen 1-1. Ya es 1-1. Pero todavía no tienen el 2-2. El 2-2 de Duelón va a estar mucho más rápido que el 2-2 de Dashis. Sí, no va a ser suficiente. Bueno, ahí con el Steam tal vez pueda lograr algo ya con el Marauder. Pero no, no, parece Hay que no. Steam. Salen más SCVs para tratar de tanquear el daño, pero no van a ser suficientes. Lo único que está haciendo es perder SCVs. Ya salen dos minas, se tierran junto a las rochas. El descaro de hacer eso. Esas rochas ya las dio por pedidas Dolón. Dijo, hice el daño que pude, hice todo el daño que necesitaba. 24 SCVs asesinados para Dolón. Muy buen ataque. Sí, no, ¿qué pasó ahí con Dashis? Perdió totalmente el control del mapa y se dejó llevar con un timing que pudo haber sido prevenido. Simplemente ocupaba unas dos unidades más en el búnker, y pudo haber detenido eso fácil, pero no, no estaba listo. Tenía las minas muy atrás, tenía que ver las cosas más adelante para que pudieran hacer el daño. Con los Marines tenía que haber snipeado el Overseer y con eso ya la hacía. Sí, Más ahora Hydras. la reacción de Dashis es sacar más Marauders.
Sacar más maradas, pero principalmente, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 5 barracas con marinos, con reactores. No sé si vaya a ser la reacción correcta porque no sabe Dashis qué está haciendo Duolón. Está haciendo marinos, pensando que tal vez Duolón va a continuar con las roaches. Así es, y ya está avanzando, ya está sacando Hydras. No me sorprendería para nada que en este momento tirara una Infestation Pit para poder seguir haciendo los upgrades que ya tiene 2-2. Un poco mal con las inyecciones de larva por parte de Duolón, la verdad, pero pues nadie se lo exige demasiado, está con mucha presión ahorita en el juego. Dashis tomando su tercera base, ya está funcionamiento y tapando la entrada a la tercera. Con unos Supply Depots, pero llega un ataque hacia la natural. Y creo que sí lo va a poder defender, ¿eh? Sí, tal vez Duolón un poco ambicioso, atacando con muy poquitas unidades. Sí, pero al mismo tiempo Dashi es un poco descuidado. Tiene que pelear atrás donde están sus minas. Esas minas le tienen que dar el soporte que necesita. Y viene un drop. Vienen dos drops, de hecho. Ya están en queue. Vienen dos drops a la natural directamente, ¿eh? Hay overlords para scoutearlos. No, vamos a ver si este overlord va a ser suficiente para poder verlos. Sí, los va a ver, los va a ver. El Y problema es ahora. la distancia. Está muy cerca de la expansión. No sé qué tanto tiempo le dé a Duolón de mover a sus unidades allá. Llegan las unidades de Dashis. Son dos Marauders y todos los Marines que tenía sobrantes. Llegan unas cuantas roaches, pero no va a ser suficiente para poder detener el ataque. Está muy bien posicionado entre los minerales y el gas. Una Spore Crawler, una espora, pues llega al justo tiempo. ¡Uy! Destruye un Medivac lleno. Y es Totalmente peligroso. lleno, pero mira, esta base ya quedó eliminada, esta base de las tres en punto, completamente eliminada, y esos Widowmines van a ser buenos golpes contra las Lamentablemente, los roaches. golpes lo hicieron contra las roaches, no contra las Hydras. Entonces no le salió bastante bien. Sí, se perdió la base, pero no logró destruir más que un poco de economía de Duolón, que la verdad no creo que le haga falta, más que en la principal, que ya casi no tiene minerales. Otra Medivac completamente llenada. Tenemos un enfrentamiento aquí entre Roaches, Marauders, Marines e Hidraliscos. Y ganaron las fuerzas del Zerg. Así es, este ser ya está empezando a ganar más terreno. El problema es que ahorita ya viene el 3-3 del Terran y Duolón apenas está terminando su hype. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahorita. Tiene que empezar a investigar ese 3-3 inmediatamente. Tal vez el Crackling y la velocidad de Zerling, que todavía no la tiene. Es muy importante la velocidad de Zerling en late game, porque si quieres remaxear tu ejército, pero no tienes suficiente dinero, con Zerlings te salvas. Sí, te dan una vida extra. Te dan una vida extra cuando no tienes nada. Aquí muy bien el Zerg, con su visión, controlando las Widowmines. Así es, además el Creep Expand está bastante bien. Tiene una reina expandiendo Creep Está en la parte de. extremadamente bien. Sí, tiene una reina en la parte de enfrente de la batalla, empezando a esparcer Creep. Entra a la tercera base por donde estaban los Supply Depots para poder atacarla. No están las fuerzas de Dashis. Las fuerzas de Dashis apenas están moviéndose. Esta base va a caer en cuestión de segundos. Tres, ahí está. Y empieza a llegar apenas la fuerza de Dashis. Duolong podría retirarse en este momento, pero tiene la fuerza bastante suficiente para poder destruir al ejército de Dashis. Eso yo lo veo como GG. Ya está tirando los Changelings de Bad Banner, como todos los seres lo hacen. Logra hacer que las fuerzas de Dashis se echen para atrás. Duolong muy bien con su ataque. Su cuarta base está siendo atacada por unos marines, una pequeña fuerza de marines, la verdad no va a ser suficiente. En este momento van a empezar a salir 10 roaches, ya vienen 14 roaches de hecho para tratar de tener este mini push, pero en la base de Dashis ya hizo que se levantara el command center y tuviera que moverse. Está tratando de bloquear su rampa con más SCVs y Marauders. Va a lograr defender el ataque, pero ¿a qué costo? Ya no tiene economía suficiente para poder seguir en este juego. Esto va a ser todo, esto va a ser todo, ya no hay nada. Bien, los refuerzos Zerg, el segundo ataque, nada. Así es, ese segundo ataque va a impedir que salgan todavía más fuerzas de Duolón.
Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que empezar a hacer push en la parte de adelante del, en la base de Dashis. Dolo no puede remaxarse tan rápido como si estuviera en su base Dashis. No puede dejar que salga de la base para que le haga daño. Él tiene que hacer el daño, o mínimo, si pierde su ejército, tener la certeza de poder remaxearlo. No tiene tantos minerales como esperaba que lo remaxe, pero Dashis ya está a la... Ya está usando las medidas extremas, ya sacando todos sus SCVs. Van a ser suficientes para poder detener un poco este ataque. Los SCVs empiezan a moverse a una base de repuesto que tenía Dashis, que le acaba de poner una mula. Pero, ¿cuántos SCVs hay? Sí, todos los SCVs. Así es. Dos Marines y cuatro Marines, dos Marauders. Cinco Marines, dos Marauders. Es la fuerza que le queda a Dashis. No puedo creerlo. Así es, le quedan 3 Marauders y 8 Marines, 4 Medivacs y 35 SCVs. Sí, yo creo que Dashis... Dashis ya en estos momentos no tiene nada que hacer en el juego. Yo creo que está un poco tratando de cansar tal vez a Duolón, diciendo, bueno, ya, GG. Sí, así es, y GG. Marcador actual: Legion of the Fallen 1, Serkosu Team 1. Los jugadores Dashis y Duolón con un juego cada uno para su equipo. Bueno, estamos ajustando un poco el sonido. En lo que ponemos el siguiente juego, tenemos de que los jugadores ya están listos. Y vamos al siguiente juego. Legion of the Fallen elige a Ignacio Primus Dexig Roig como su sustituto para Duolón, para Dashis. Este jugador lleva, creo que, un juego jugado en la liga. No ha logrado sacar su win, pero lo podrá sacar su win contra Duolón, el mejor jugador de la liga. Vamos a ver. Perdón, Isabel. Se puso babosa mi conexión y perdí tu voz. Ok, no hay problema. Estamos aquí cargando el próximo mapa. Es Aquilon Wastes, de Legion of the Fallen Primus Dexia, el jugador Terran, sustituto para Dashis, otro Terran. Parece que Legion of the Fallen le gustan los Terran. Y otra vez Duolón. A ver si saca el segundo win para su equipo. Representando a los Zerg. ¿El mapa está cargando para ti, Eric? Sí, está cargando. Ok. A ver, vamos.
Vamos a ver en lo que carga el mapa. ¿Qué dice el chat? Ajusté un poco el audio. Vamos a ver cómo sale ahora. Avísenme si no pueden escuchar, pero bueno, tenemos en la esquina superior izquierda jugador color azul de ser Gosu Team, acaba de ganar un juego, se sacará el segundo, él es Duolón. Y en la parte inferior del mapa Aquilon Waste tenemos a Primus Dexia, otro Terran. ¿Qué piensas? ¿Por qué le mandaron otro Terran? Vio cómo se comportó contra ellos, no sé si sea buena opción, sí. A lo mejor quiere darle experiencia a su jugador Dexia. Sienten que es bueno. Como te decía, ya lo habían mandado una vez antes, no logró sacar el win, y a lo mejor dicen la segunda es la vencida, para ver cómo se siente. Igual, recordemos que esta es la fase de grupos de la Liga de Clanes. Aquí nadie es eliminado todavía, es simplemente clasificatoria para los brackets. Entonces, puede ser que sea simplemente para dar la experiencia. Ahora ya tenemos una buena jugada de Dexia, que parece que va a sacar su cheese. Así es, abrió el refrigerador y dijo, quiero queso. Quiere queso, doble queso. Dos tipos de queso, con dos barracas. Así es, van a ser dos barracas además. A ver si lo llega a scoutear. Viene el Overlord, pero pues el pass del no. Overlord en este mapa no es suficiente para poder ver estos. Ya viene el segundo Overlord. No, sí lo va a ver. El segundo Overlord sí lo va a ver. Este Overlord lo va a ver todo, ¿cómo? Ahora, lo va a ver ya cuando termine la primera barraca. Vamos a ver si es suficiente tiempo para el Zerg de reaccionar. Ya tiró la pool. Ahora, ¿por qué? No lo vio hasta ahorita. Hasta ahorita lo vio. Lo acaba de ver. Sí. Cuando dije ya lo vio. El Overlord lo empezó a mover de regreso en el momento que vio esto. Y inmediatamente tiene el primer gas. Es la buena opción. Tiene el segundo gas. De hecho, va a ser un extractor trick en este instante. Sí, muy bien, Dolón, ya detectó el cheese, ya canceló su base. Simplemente tiene que defender, asegurar el juego y decir gracias Terran por darme este regalito. Exactamente, cancelando esa base logra tener los suficientes minerales y la suficiente economía para poder sacar Settlings con speed con dos gases al mismo tiempo. Ya está la pool, va a empezar a sacar Settlings en este momento, tira una espina. Ya viene la reina también al mismo tiempo. Y por parte de Primus Dexia ya tenemos un búnker abajo. Tres marines, ya viene el cuarto. Viene otro SCV, va a empezar a poner más búnkers para poder tener de repuesto. Ya hay dos Erlings esperándolo justo a tiempo. Sí. No sé si llega a terminar. Sí, los marines están concentrándose más que nada en los Erlings. Están atacando los huevos, no están atacando la espina. La espina va a llegar a terminar. No sé si con vida suficiente, pero suficiente para poder retrasar el ataque de Primus Dexia. Esa espina se es cancelada. Muy buena movida. Logra llevarse un marine. Sale la reina, la tiene que echar un poco para atrás porque si se va a morir. La espina la vuelve a construir del otro lado. Está bloqueando un poco su gas, pero no hay problema porque la velocidad ya está en investigación. Ya va en tres cuartos, de hecho. Sí, ahora la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué haces contra un Terran que te hace este tipo de jugadas y hace bunkers detrás? Enter, le pones QQ y te matas. Bueno, digo, ahí puedes tratar de ir con muchos links, puedes tratar ir con espinas y pushar el creep, pero en esta opción optó por banelings. Entonces, en cuanto salgan los banelings, tenga unos suficientes, unos cuatro, dependiendo de cuántos bunkers. En este caso solamente tiene uno. Van a salir los banelings, van a destruir ese búnker, va a venir el contraataque y va a ser muy difícil. Todavía es muy temprano como para decir GG para el Terran, pero va a ser muy difícil. El problema que está teniendo ahorita Duolón es el mismo que el problema que tenía Dexia, Dashis en la vez pasada. No está peleando en su base, donde tiene la defensa de la espina. Tiene que pelear junto a la espina para poder hacer el mayor DPS. Y está sacando más Erlings, el Bailing Nest ya está listo. No está sacando más Bailings por miedo de que lleguen Marines. En el momento que tenga más Erlings va a empezar a sacar Bailings. De hecho, ya está sacando Bailings. Me encanta cuando me contradicen. Sí, este es el principio del fin ya para, por lo menos para este ataque.
No tiene suficientes unidades el Terran ni más bunkers como para seguir defendiendo este push. Así es, de hecho en la base de Primus Dexia ya está entrando un Overlord para ver qué tiene la rampa, ve que apenas está construyendo la barraca. Las dos barracas que, las dos proxy barracks ya están regresando a la base, pero los Zerlings lograron detener el ataque junto con los Veilings. Viene otro marín para decir, bueno, ya está bien, me suicido y ya. El marín emo es el marín favorito de los Zerg. Así es, y además, buena decisión de Dolón ir a investigar si las barracas ya se elevaron o si se cambiaron de lugar. Fue a buscarlas, las vio volando y dijo, pues ahora o nunca, ve a ver si está la expansión, no está la expansión. Va a ser un Veiling Boss, un mini Veiling Boss. Son 5 Veilings, llegan más Zerlings, en este momento se van a transformar en Veilings para poder ayudar con el Veiling Boss. Sí, solamente necesita tirar un Supply Depot. Sería bueno que atacara primero con los Zerlings, sí. Va a decidir tirar ese. Muy buena elección de Supply Depot para tirar. Muy buena elección. Y esto ya Menos se de ve muy 5 y esto ya difícil. se acabó. Los Zerlings con velocidad no son pelea. O sea, ¿cómo les vas a echar a pelear con ese Beast? No puedes. Trata de reparar el búnker, ese búnker se va a morir en ese instante. Los Zerlings focuseando los SCVs, muy buena opción, bloqueando el aterrizaje de una de las barracas. Decide, ¿sabes qué? Pues economía será. ¡Evacuación! ¡Evacuación! No me imagino, no me sorprendería ver ahorita ese Command Center volar. Aquí es donde, como esas escenas de Starship Troopers, donde llega la horda de los bichos y donde simplemente esperas que llegue un dropship para que te evacúe de la base. Así es. Y Eso es. donde Neil Patrick Harris grita, ¡no! Muy buena película. Muy, de las mejores películas que he visto. ¿What? Güey, es tan mala que es buena. Es mi película favorita. Starship Troopers es Zerg contra Terran, es mi película favorita. Vi las Es. 5 y leí todos los Sí. libros. Bueno, na pero nada que ver con los libros, por favor. No, los libros son una maravilla. Pero la película no le hace. O sea, la película le llega a la cabeza a esa película. Sí, bueno, la película era nada más para sacar los efectos especiales de la época, ¿no? También es, yo creo que salió junto a la época donde todavía estaba StarCraft 1 y Así es, sí, o sea, era tiene muy genial. buenos efectos especiales. No se apega mucho al libro, pero si no han visto Starship Troopers, No se pega mucho véanla al libro. porque Qué buen chiste. no, véanla porque en serio es una película que tienen que ver. Es tan mala que la tienen que ver. Ay, sí, lo único bueno es que destruyeron ahí Argentina. No sé por qué eligieron Argentina. Ahí es donde Buenos vive. Aires, Buenos Aires. Sí, pero ¿por qué Buenos Aires? Hay tantas ciudades. Porque ahí es donde vive Johnny Rico, y si no se iba a salir del ejército. Sí, cierto. Se me Exactamente. olvidaba que los scouts de los bichos, se fijan ahí en las En Johnny emociones Rico, de Johnny sí. Rico. Sí, no, no había, no, no, no habría película, no había historia. Bueno, vienen más Zerlings por parte de Dolón. Esto ya se acabó, señoras y Sí, señores. yo no sé qué No sé está si se haciendo habían dado Dexia. cuenta cuando empezamos a hablar de Starship Troopers. Así es, así es. Eso ya es Bad Manner, no sé. No, es Bad Manners. Primus Dexia dice, yo puedo seguir con mi Command Center que vuela y que me puedo poner en otro lado y me escondo en la esquina del mapa para poder Quisiera sobrevivir. tener un como audio board para decir I believe I can fly. ¡No! Y se cae y se rompe la madre. El GG. Sí. Ahí está, GG. Match point. Para Zerg Gozu Team, marcador 2-1 favor. Zerg Gozu Team. Dos juegos para Duolon, uno para Dachis. Nowhere Man 88, saludos. Es mejor de 7. Ok, vamos a cargar el siguiente mapa. La respuesta de Legion of the Fallen es código de barras. Él no es coreano, como pueden ver en su foto. Él se llama Mauricio Martin. También no ha logrado sacar su win. ¿Podrá sacar el win contra el mejor jugador de la Liga Duolon? Vamos a ver.
en Whirlwind. Ok, mientras el mapa se está cargando, saludos a todos, saludos a Oso, saludos a Nowhereman88, 88 que es mi año de nacimiento, saludos a Leo, saludos a David KM, saludos a Biscuit, saludos a YGD Shikaros, y por supuesto saludos a ti, Eric. Gracias, gracias, Roman. Sí, el día de hoy, Horus nos falló, tiene compromisos laborales. No sé para qué quieren trabajar si pueden castear StarCraft. Pero bueno, introducimos a Mauricio Martín, código de barras del Legion of the Fallen. Jugador ser rojo. Vamos a decir Mauricio. Mau. Mau, me late. General Mau. Y en la parte superior tenemos a Dolón, este ser que ha probado ser invencible durante toda esta liga y además, más que nada, hoy. Invencible hasta ahorita, totalmente invicto, nadie le ha ganado. Vamos a ver qué tal le va otra vez, bueno, ahora contra Ser. Vamos a ver qué tal le está su CBC, pero como me habéis dicho, tiene un 100% de win rate. 100, totalmente 100%, y ahorita ya, para los que decían que era chanfle, ya sumó otros dos juegos, contra Terran, así que por lo menos su Terran contra tu ser contra Terran está muy bueno. Ojalá los otros equipos estén viendo el stream y estén analizando a este jugador que posiblemente lo van a querer snipear ya en la fase de brackets, porque si no, Ser Gozo Team lo veo como posible favorito para ganar toda la liga. Así es, nada más por este jugador, además. Muy bueno, muy bien jugado por todos lados. Vamos a ver qué tal le va contra Ser contra Ser. Por el momento, Mau está tratando de scoutear, mandó un scout, lo cual no hizo Dulón. Esto lo va a tener un dron más, ya está tirando la pool. La pool todavía no está lista para Mau. Tiki taka, tiki taka, tiki taka, poink. Cae la hatchery del general Mau. Esa se me figura que sería el tiki-taka, ¿no? En el fútbol, así. Estaba a punto white points de decirte, ¿qué estás haciendo? Y vi que estaba muriendo la noche y dije, ah, ok, yo entendí. Sí, no me pirateé. Eso es cualquier otro día. Ah, ok. Bueno, ya Mau sabe exactamente dónde está Dolón. Sí, ahí por fin vemos una diferencia de builds, ¿no? O sea, Dolón con el spawning pool, vamos a ver si pone algo de presión. No ha scouteado la base todavía, entonces no sabe, pero sabe que en un Zerg contra Zerg usualmente los Zergs demoran un poco el spawning pool, y por lo menos scouting le va a dar. Así es, de hecho está sacando dos Zerglings, y en el camino aquí están los primeros dos. Estos van a ir, ¿a dónde van a ir estos Zerglings? Van a quejarse al centro del mapa porque el precio de la tortilla está muy alto. The price of the tortilla is too damn high. nada más. Yendo directamente a la base de Mau. Sí, pero no va a causar ningún daño. Todavía ni siquiera tiene drones ahí. Pero se ahorró el scout ya. Ahí está, bueno, Mau está investigando la speed de los Zerglings. Ya hay cuatro afuera, saca más drones para poder. Bueno, está haciendo un transfer de drones. Hace mucho no veía un transfer de drones. Se le fueron. Esa reina va a poder terminar con esos dos Zerglings.
Bueno, ya cayó uno. Y el otro se va a vivir. Sí, va a vivir para contarlo, dice. ¡Jojo! Pensaban que me iban a atrapar. Pues no. Pues no. La subida de Olón está un poco retrasada y el Bailing Nest de Mau ya está empezado. Dolón acaba de empezar el Bailing Nest, ya está poniendo su primera espina. Algo que no tiene Mau en su base. Sí, no, pero bueno. A ver. Dolón no logró ver el Bailing Nest. Una lástima. Va a venir un ataque, un timing ahí cuando salga ya en los Banelings. Está empezando ya a juntar el gas, Mauricio. Vamos a ver si logra algo de daño ahí. Tiene muy bien posicionada la espina. Tiene ya dos reinas. Llegando a la base, los Zerlings se empiezan a atacar directamente a la espina. Se echan para atrás uno, cuatro Banelings morfeándose. Los Zerlings de Dolón no son suficientes para poder destruir los Hell Espina. Cuatro Banelings están targeteando a los drones. Esos Banelings van a poder entrar sin ningún daño. ¡Oh! ¡Here come the Banelings! ¡Ya han visto! Buenas explosiones de Banelings por parte de Mau. Se llevan varios Zerlings de Dolón. Esos Zerlings de Mau también se han destruido. Quedan dos. Dolón logra defender el ataque por unas explosiones de Banelings milagrosas. El control de Dolón simplemente es impecable, es algo de admirar. Cómo controló los poquitos Banelings que salieron justo al tiempo. Eso no es casualidad. Eso es simplemente un jugador que sabe lo que está haciendo, sabe cómo controlar el mapa y sabe cuándo sacar unidades y cuántas sacar. Así es, y ya viene el contraataque de Mau, viene con 8, 14 Zerlings. Viene con 14 Zerlings. Pasa directamente a la principal, va a llevarse un dron. No, casi se lo lleva. Esos Zerlings defendiéndolo, llega otro Banelings de Mau, pero no es lo suficientemente rápido como podemos ver. Una pequeña explosión ahí, prematura. No se llevó nada. No se llevó absolutamente nada. Vienen más Zerlings, esos Zerlings van a poder hacer mucho jarras. Se regresan a la base natural, dos Zerlings los están esperando abajo, esos Zerlings se logran escapar. Se lograron escapar, pero lograron scoutear. Ya sabe ahí que tiene el segundo gas. Así es, está poniendo su cuarto gas, está investigando leer mucho más rápido que Mau. Mau ya se está retrasando. Aunque Mau iba adelante al principio, ser contra ser quiere decir layer primero. El que tenga layer primero generalmente va a ganar. Vamos a ver qué tira Duolón. Duolón está esperando, ya tira la Spire, aquí está. Sí, están muy parejos. Mira, si te vas a ingresos en minerales, están muy parejos. Vemos 1100 de minerales para código de barras y 1300. Bueno, ya se están empezando a separar. Unidades perdidas, 38 de Duolón, 41 de código de barras. Definitivamente tiene una ventaja Duolón, pero no es el fin del mundo. Si se pone listo, Mauricio, puede sacar algo. Así es, el problema que ahorita estoy viendo es de que están muy sobresaturadas las bases de los dos Zerg. Dolón tiene 20 drones en cada expansión, Mauricio tiene 20 y 11 en la principal. Esos 11 en la principal, les va a llegar a hacer un poco de mal porque no va a tener suficiente ingreso en el momento en el que llegan los Zerlings de Dolón a la base natural. Hacer un pequeño... ¡Oh! Muy buen control, muy buen micro de Duolón, otra vez llevándose, sacrificando los Banelings de Mauricio. Un Zerling contra un Baneling siempre es muy malo, un muy mal intercambio. Así es, y aquí vemos un poco de cambio en el build. Aquí Mauricio está haciendo una expansión macro y ahorita ya está poniendo su tercera expansión, mientras que Duolón está a punto de terminar su tercera expansión sin tener ninguna macro hatchery. Los Mutalis están ya a punto de salir por parte de Duolón. Viene 9 con ataque. Viene sí. Un Mutalisco por parte de Mauricio. Sí. Únicamente uno. No sé por qué no está haciendo absolutamente nada más. No le alcanza. Bueno, sí le alcanza el gas, pero tienes que pensar, o sea... Sí, tiene razón. No ha podido sacar. Está Supply Block. Sí, ya vienen son... tres Overlords, ya no está Supply Block. Vienen
8 o 9 Mutant Discos más, pero ya vienen 3 más. Errores mecánicos. Mira, si de por sí la espira ya está retrasada para Mauricio, código de barras. Nunca quieres estar retrasado cuando los dos jugadores van mutaliscos, porque simplemente el otro jugador tiene más mutaliscos que tú y se multiplica el daño. Ahora, si está supply blocked, eso se ve, se pinta muy feo. Así es, pero buena elección por parte de Mauricio de investigar la defensa número uno por, antes que el ataque de los mutaliscos. Ahora, llegan, Mauricio. Llegan los mutaliscos de Dolón. Dolón está peleando en muy mala posición. Están los Zerlings de abajo. Sí. De alguien dígale que esos Zerlings no brincan. No, pero acuérdate que el ataque de los mutaliscos sí rebota. Si rebota en Zerlings en vez de mutaliscos, puedes llegar a perder a todos los mutaliscos y los estás peleando solos. Se lleva un Overseer, lo vuelve a dejar Supply. Bueno, casi lo deja Supply Block. Este punto va a ser muy crucial para la parte de Dolón. En el momento en que ataque su ataque número uno va a tener la ventaja. No puede dejar que se le caiga ningún mutalisco. Tira a la reina, está empezando a tirar al Overlord. Llegan más mutaliscos de refuerzo. Esas dos reinas tienen que caer en este instante para que Dolón llegue a ganar. Estos Zerlings que llegan por parte de Dolón de refuerzos hacen el trabajo. Se llevan ¡GG! Muy, muy buen juegos, muy buenos juegos de Dolón, demostrando que tiene con total control no solamente del ser contra Terran, también el ser contra ser que tiene es muy, muy bueno. Marcador actual, match point para ser Gozu Team, 3-1 contra Legion of the Fallen. Dolón, jugador héroe de la liga, es invencible. Bueno, un best of 7, el primero en llegar a 4. Y Dolón creo que va a llegar, Sí, tiene muy buenas oportunidades. Vamos a ver cuál es la respuesta de Legion of the Fallen mientras cargamos el próximo mapa. Ok, estamos cargando el próximo mapa y viene el próximo jugador. Alexander Areku Solorzano, la respuesta de Legion of the Fallen, jugador completamente nuevo a la Liga de Clanes, es su debut. ¿Será porque lo estaban ocultando? ¿Será porque tiene un muy buen un buen match contra Zerg, el Sprotos? Vamos a ver, estamos en Star Station. ¿Podrá Legion of the Fallen sacar el juego? Muy bien, muchos saludos a toda la gente del chat. ¿Quién tenemos? Leo Bombo, GRB Sapo, saludos. Hellside, saludos, código de barras. Así es su nickname, Mauricio Martén. Saludos a Beyoncé. No sabes bailar como Beyoncé. Así es, Sapo OP. Sapo OP. Estaría bueno que nos comentaras un poco, Sapo, de cómo se debe de jugar un Zerg, porque este Dolón está muy imparable. Pero vamos a ver cómo le va aquí en Star Station. Su oponente en la esquina superior derecha, el Sprotos, la última esperanza de Legion of the Fallen, el Azareku. Y aquí en la parte inferior de Star Station tenemos a Dolón. No es la última esperanza, pero sí es la estrella de este Clan Wars. Zerg, color azul, llevándose. Bueno, esperando el All Kill en este que podría ser el último juego de esta noche. Sí, podría ser el último juego. La verdad, Dolón ha estado jugando muy, muy bien. Espero que los otros equipos estén viendo estos matches, porque van a tener que preparar una estrategia contra Dolón.
Definitivamente tiene que preparar una estrategia, tratar de encontrar su punto débil, y tratar de explotar ese punto débil, porque ya vemos que si el juego se va largo, Duolon juega muy bien, pero también sabe responder a chises, así que también sabe responder a juegos cortos. Entonces, ¿cuál es el punto débil de Duolon? ¿Habrá alguno? ¿O será el próximo Nesti brasileño? Pues veamos, está bastante fuerte, la verdad, tira el pull inmediatamente. Eso es lo que tienes que hacer primero contra Protoss, siempre tirar un stunning pull antes que tu expansión. Así te puedes salvar de cualquier cheese, de cualquier harass, de cualquier bloqueo de expansión que ese Protoss te quiera hacer. Como vemos, el Protoss inmediatamente a buscar la expansión, ni siquiera se molestó en subir primero la rampa. Ya que vio que no había expansión, subió la rampa. Muy buen sniqueo de drone por parte de Dolón. No sé si lo vieron. Lo mandó por la parte de atrás de su hatchery a dar la vuelta cuando vio a esa probe entrar a su base. Ya vio que está No, ahí. lo va a cañonear. Bueno, pone un pylon y se lleva a la probe. Vamos a ver qué hace. Le está regresando otra vez a la rampa. Vamos a ver si Dolón termina la hatchery. Sí, mira, lo va a cañonear. Oh, no. Uy, no. Estos son los quesos de los que hablábamos. Pone un pilón para bloquear los cañones. Tiene que poner otro pilón enfrente de los dos cañones para poder taparlo bien. Ya llegan los Zerlings. Esos Zerlings no van a poder hacer mucho contra Pero dejó solo un esos muy bien pilón. posicionados. Dejó solo. No, hay dos pilones. Ah, no, sí, el otro es pilón. Pensé que era otro, Photon Cannon. Bueno, No, por si lo... hubiera sido otro Photon Cannon, hubiera sido lo peor que hubiera hecho. En el momento en que el cañón está a punto de salir, cancela la expansión y se la lleva a otro lado. Vienen cuatro Zerlings. Esos cuatro Zerlings van a tratar de meterse a la base de Areku. Vamos a ver qué tal le va a Duolón. Uf, qué Pull, frustrante sí. para Eso Duolón. es lo que pasa con Protoss si no haces pull primero. Qué bueno que hizo pull primero porque si no tuviera Zerlings para poder defenderse de esto. Ya logró poner su base ahí abajo a las 6 en punto. Pero ahora, ¿cuál es la qué tiene Areku? ¿Qué logró sacar después de todo eso? Una expansión. Logró sacar una expansión bastante segura. Así es, Ya logró hacer tiene. su expansión. Si no hubiera hecho eso, los Zerlings de Dolun hubieran entrado por la puerta principal a la base de Areku y hubieran hecho destrozos como solo los Zerlings pueden hacer. Sí, no es el fin del mundo. Incluso el ser sacó doble hatchery después de esto. El Protoss tiene que poner algo de presión y pronto. Porque ya es bastante la inversión en esos dos Photon Cannons que no están haciendo nada. Y son tres hatcheries ya, de Duolon. Así es, apenas está el Cybernetic Core cayendo. Y esta es una de las debilidades del Forge Fast Expand. Más que nada, tu Cybernetic Core llega tarde, pero tienes muy buena economía. De hecho, estamos viendo ya a 8 probes entrando a minar la expansión. Mientras tienes semi-saturada su expansión principal. Bastante bien jugado por parte de Areku, la verdad, muy bien cancelado. El problema que ahorita tienes es de que no sabe que Duolón tiene esta expansión en la parte de abajo del mapa. Sí, yo creo que Legion of the Fallen, sabía lo que estaba haciendo, sabía que Duolon era un jugador muy bueno y sabía que a lo mejor no iba a esperar eso. Pero creo que Duolon es demasiado buen jugador como para que este tipo de trucos lo mate. Y ahora, vamos a ver cómo responde el jugador Zerg, ante esta jugada. Pero parece que ya está estabilizado el juego. Ambos jugadores ya están. Dos bases del Protoss, tres bases del Zerg, que es bastante normal. Entonces el juego ya ha logrado a su normalidad. Así es. Tenemos cuatro, tres gates construyéndose con una cuarta ya con Chronoboost. No está chronoboosteando la investigación de la Warp Gate. Y esto es porque está esperando a que tenga el 1-1. Bueno, el 1 de ataque sus Sealots. Esto va a ser un push de Sealots. Bastante agresivo. Ya está empezando a chronoboostear su Warp Gate. Llega un Sealot a la base principal del Zerg.
lo rodea con drones y lo logra matar fácilmente sin perder absolutamente nada, o nada más un poco de tiempo de minado. Sí, eso fue muy mal por parte del Protoss. Bueno, ahí... Quería scoutear un poco, la verdad, no creo que le haya funcionado bastante bien. Ahí tenemos ya el primer pylon. De ahí va a salir el punto de ataque. Va a tratar de negar por lo menos esta base de aquí. Tratar de cancelarla o destruirla, perdón. Vamos sí. A ver si le funciona. Ya terminó el warp gate, ya tenemos 4 warp gates. Ahí está la primera ronda de warps. Así es. Ahora, nada más déjame decírtelo, un buen jugador no es el que sabe leer a su oponente y hacer los counters, sino el que sabe defenderse de todo. Sí. Y no es de que, sí, ya vi lo que está haciendo y me puedo defender así, sino está esperando que haga cheese. Nunca debes de decir, no va a ser el cheese. Siempre tienes que esperarte el queso, siempre tienes que esperarte el ataque extraño que vaya a hacer tu oponente, porque el metagame es lo más importante de StarCraft. Muy buena fuerza de ataque con la que viene Areku, la verdad. No creo que se pueda defender bastante bien. Ya tiene unas roaches, esas roaches le van a ser muy, muy, muy difícil de poder atacar a Areku. Sí, son muchas roaches, no suficientes celos, pero parece que van a ser los... parece que por lo menos va a retirarse un poquito... Refuerzos de Zealots, ¿no? Sí, viene. Decidió sacar más Stalkers. Sí, muy buena opción, la verdad. Las roaches contra los Stalkers no son tan buenas, no tienen mucha velocidad fuera del creep. El problema es de que está atacando dentro del creep. Por eso estamos viendo que Dulon no sale del creep. Si sale del creep es su perdición. Está investigando velocidad de movimiento y ataque número uno de Roaches, bueno, de rango. Y está haciendo su cuarta expansión en donde debería estar su natural. Sí, eso es lo que pasa cuando no tienes sentries. Se dificulta mucho la vida como para el Protoss. Tiene que empezar a sacar bastantes sentries para poder separar ese ejército. Saca el Twilight Council. Yo creo que vamos a ver las tormentas, ¿no? O Deters. Tiene 4 gases. Eso es muy, muy, muy normal en Protoss a 2 bases. 4 gases es lo más estándar que vas a ver. Ya vienen los DTS. Ahí está la Dark Shrine. Me puedes decir Nostradamus si quieres. Señor Nostradamus. Porque como dice Day 9, when behind Dark Shrine. Así es, así es. ¿En qué otras facetas de tu vida utilizas sus poderes, señor Nostradamus? Predigo los números del Melate. Así es, ¿usted es millonario? No soy millonario, lo hago por caridad, se lo predigo a los niños huérfanos. Los próximos van a ser 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¡Get inside the base, Protoss! Uy, justo a tiempo logró destruir la gateway. Tenía una gateway ahí bloqueando y la destruyó a fuerzas para... Esta posición de parte del Zerg no es muy buena. Tiene muy poca cóncava. No va a poder... Los Manor Chainlings. Pero esos Chainlings... ¿Qué puede hacer el Protoss? Van a caer todas las unidades de producción. No tiene más unidades de producción en su base principal. ¡Pero eso es GG! Marcador final. Legion of the Fallen 1, Zerg Osu Team 4, Duolon imparable, invencible, no ha perdido ni un solo juego. Ahí está, ¿cómo viste los juegos, Eric? Yo los vi bastante bien, espero que los otros clanes hayan visto esto y hayan dicho, ay güey, espero que no me toque controlar a Legion of the Fallen. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les recordamos de los juegos de la semana. Hoy vimos a Legion of the Fallen versus EGT. Mañana, no se pierdan Latin Gamers versus SCS. Por Horus TV. Ya con suerte Horus ya va a estar de regreso. Un placer estar contigo, Eric. Últimas palabras. ¿Quieres mandar algún tipo de saludo?
Sí, recuerden seguir jugando, recuerden que la práctica hace el maestro y que Chronobus. Así es, así es. Chronobus en la tarea. Bueno, sigan a Horus en Horus TV, twitch.tv/HorusTV, denle follow. Sigan a S2MX, S2MX.com, facebook.com/S2MX y twitter.com/S2MX. Esto fue todo por la noche. Saludos, gracias. Nos vemos hasta la próxima. GG.